Hola gente, bienvenido a una... ¡Opa! ¿Todo bien, peor? ¡Pídelo! Estamos acá en el este del país, en Ciudad del Este. ¡Hola! ¡Dante! ¡Está el Dante! ¡Ahí está el Dante! ¡Ahí está! ¡Ahí está Omar! ¡Ahí está Pablo! Okay. Rosol, estamos todo el equipo y hoy vamos a hacer algo. La gente siempre pregunta el tema de los precios acá en Ciudad del Este. Hoy les voy a mostrar qué podés comprar con 100.000 guaraníes acá en Ciudad del Este. Rorro, hoy armamos nuestro outfit por 100.000 guaraníes, sí, acá en Ciudad del Este. Cosas innecesarias. Sí, pero yo quiero armar un outfit por 100.000, tipo boxer, media, pantalón, remera, y si alcanza para el kepi, por 100.000. Vamos a ver si podemos lograr eso. Vamos. Sole, vos decís que por 100.000 voy a poder armar un outfit acá en Ciudad del Este. ¿Qué vos decís que me voy a comprar por 100.000? Y tenemos que ver, yo la verdad que no conozco los precios porque yo no soy vendedor, amigo. Ya, Sole, pero le vamos a conseguir, por lo menos para su boxer, sí, si tiene que comprar. Contalo a la gente fuera de hola, cuando yo saqué mi boxer, ¿cómo está? Estoy cansado, jefe. Dios mío. No, siempre es importante. Mi abuela decía que es importante siempre salir con boxer lindo. O si tiene un accidente. Pero, ¿sí? Con la boxer lindo, Ya llega toda la Navidad y sí, hay que buscar también de por ahí algo para la fiesta, ¿verdad? Sí, traje eso para Noel y demás. Vamos, qué lindo está este. Mane, este también está lindo, Roro, ¿qué voy a decir? No, le va a asustar a toda la criatura. No, el bigote es lo que quiero llevar, el bigote. Acá está Papá Noel, este es el espantapájaro. Papá Noel, espantapájaro. Bueno, iniciamos acá la compra, la primera compra. Amigo, boxer, ¿un boxer cuánto está? 15.000, dame la uno. Un boxer que levante solo. Ya sé, amigo, déjalo también. Bueno, 15.000 y media. 3x10. Dámonos 3x10. Bueno, iniciamos ya con el boxer, que es muy importante a la hora de preparar el outfit. La marca. Sí, papá, más o menos. 3 medias, ¿eh? Te voy a regalar uno para Pablo, otro para Osmar. Bueno, acá ya sumamos. Pablo, 10 más 15. 10 más 15, 25, papá. Bien ahí, bien ahí. Ya voy a sacar a todos uno. Ya tenemos. ¿Cómo vamos a ponerte los boxers? A ver ese. Sí, ese está cheto. Enfrente no me va a entrar, nomás. Ese está cheto, bro. ¿Qué pasó, Pablo? Enfrente no me va a entrar ese. Oíma, comisario. Bueno, seguimos recorriendo acá por Ciudad del Este, buscando precios acá con todos los perros. Ya tenemos, Julio. Tenemos boxer y media. Nos faltaría entonces una remera, una bermuda y vemos si llegamos para el calzado. 100.000, Roro, que es de Ciudad del Este, Dante también. ¿Será que podemos llegar a completar el outfit por 100.000? ¿O qué dicen ustedes? Tenés que regatear. Hay que regatear, Dante. Sí, hay que tantear la vendedora. Pero precio. Pero mira, pues esta facha, ¿verdad? Sí, es imposible por 100.000, imposible vestirse así, ¿verdad, Mar? Bueno, tal señora. ¿Yo a partir de cuánto hay acá? 25.000. 25.000, sí. Entra, ese dentro del presupuesto, contador. Entra. ¿Cuánto? 20. 20. 20. 20. Eso es por 20, ¿eh? ¿Por 20? ¿Sí? ¡Sí! Encina la verdad, señora, la verdad que me hiciste precio por churro. Sí. Mire, por churro, pero no era por. No, gracias a ustedes, por churro por el tema. Voy a llevar ese. Mira, llevo ese. Bueno, seguimos recorriendo acá con los muchachos. Está difícil la. No, hay personas que son arquitectos y no quieren venderlo. Sí, ¿no? Sí, al F, así no, no, una señora. Si no sos extranjero, no sos amigo. No, eso, yo quiero acotar algo. Ciudad del Este es mi segunda casa, ahí, pero. Ahí está, sí, es para ¿eh? Sí, es para que no le den nada. No, nosotros compramos, pero allá una señora ya no quería que se grabe video y fue muy, muy argel con nosotros. No nos quiso vender, nos retó. ¿Qué te dijo Dante? Me quitó la hermana, andate acá, no hace una compra. Pero íbamos a comprarme. Yo le era 70, ¿no? Y compró, ¿eh? No, y compró. Pero compré otro lado. No, y la señora no lo íbamos a comprar y le echó la verdad. Me echó la después compró. Bueno, compró otro lado, no otro lado. Acá con nuestro amigo. Él nos va a regalar. Dame, rey. Sí,
Ah, partido, ¿cuánto tenemos ese? 50, man. De esta, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Para vos te va 40. Qué buena onda, así, así. Tengo que te regalen nomás ahora. No, 40 entra. ¿Para el levante? Sí, claro que sí. Pues sí que va a levantar con ese, bro. Será 40. ¿Cuánta mierda vas a levantar? No, otro nivel. ¿Qué dicen los perros? Califica, tío. Legalmente, viejo. 40 califica, ¿verdad? Califica. 30 y un beso. Sí, se acuerda. Ya llevaré ese. 40. Julio. ¿Dónde sacas tu plata? Acá, Julio, es mi contador porque yo le estaba recontando. Bueno, tenemos boxer, 15 mil. Media, 10 mil. 25. 25. ¿Después? ¿Short? El short, 30. No, 20. 20. 45. 45. ¿Ahora la remera no que iba a hacer por? 40. 40. 85. 40, ahí está. Sí. Vamos a ver si... Yo confío acá en el amigo, será que con este levantamos hoy. Sí, pues sí que este mundo es muy grande ya. La mandi, y es la mandi. Más fácil de quitar, ¿no? Más fácil de quitar, bueno. Vamos a hacer. Se mandó a ver, ya se ha vuelto y vos decís que ha venido una vez. Vamos a eso tiene acá. No, va, grande. Gracias, mi reyes. Sos un crack. Vale. Nos falta 15.000, nos sobra, bro. ¿Será que llegamos a qué? 15.000? No. ¿Zapatilla? Una zapatilla. Vamos a completarla. 15.000, esa tía, zapatilla. Vamos. Bueno, llegamos hasta la zona de las zapatillas. Vamos, Dante. Realmente zapatillas muy lindas. Hugo Boss. Hugo Boss, papá, ¿eh? ¿Dónde? Señora, ¿a cuánto tu zapatilla? ¿A cuánto tu zapatilla? El más barato es 25. ¿25? De ir, justo es lo que yo quería. O sea, ¿no? ¿Cuál es el de 25? ¿A partir de cuánto te? Ay, muy bien. ¿A partir de 25? ¿Cuál es el de 25? Este está ahí abajo. ¿Estos que están acá? Eso. A ver. ¿Cuál? El rojo, Kine. Bueno, este está cheto. Entonces, ¿qué color es el short? Hay que combinar la remera de verde, el short creo que es blanco. Colorido tiene ese. ¿Cuál, Julio, va a decir? ¿Cuál ustedes dicen? Kevin McFly. Este está chetito, pero el rojo. ¿Cuál? ¿Este? No, este pues solo es 25. Che, pero yo tengo 15.000 nomás los perros. Pues sepio acá, equipo 2, 4, 6, 8, 2.500 cada uno. ¿Cuánto se puede pagar? 2.500, bueno. Realmente nos llegamos a lo prometido de 100.000 comprar todo el outfit. Pasa nuestro presupuesto un 10.000, pero para eso están los amigos. Yo tengo esta mi bolsillo. ¿Para dónde está mi plata, para qué? ¿Será que Rorro será? Oye, graciata. Oye, graciata, Rorro será. ¿Será un 10 y nomás? 5. 5. 10. Yo no sé ni cuánto pago. ¿Puedo elegir? 25, parece que el que hay. La pa' 10.000, no. Espera, ¿dónde está mi plata, bro? Para que entienda. 100.000 que te molestaba, que te salió ya. Yo te acá está. Yo tenía un 100. Plata salió el grupo. Acá está, papá, ok. Ahí está. 10. 20. 25. Voy a llevar este, llevamos este. Ahí está, 25. ¿Tenés una bolsita? Y de esta manera entonces culminamos nuestro... Ahí está, bueno. Gracias, señora. Muy amable. De esta manera culminamos nuestro recorrido acá por Ciudad del Este haciendo compras por 110.000. La idea era por 100.000, pero bueno, por 110.000 pudimos comprar una zapatilla, un par de medias, un boxer, una remera y una bermuda. Armamos el outfit veraniego para poder encarar esta tarde cualquier piscina. Ya tenemos ropa, falta piscina. Así que, gente, muchísimas gracias por el aguante y el apoyo de siempre. Esto fue una edición más de Onda Nomás.